La policía del departamento del Cesar, a través de sus capacidades de investigación criminal, logran capturar a cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, momentos que se transportaban armados a bordo de motocicletas en el sur del Cesar. Se resalta que uno de los capturados es conocido como el indio presunto comandante comisión del Frente Camino Torres Restrepo del ELN. Captura de cuatro personas, una mujer y tres hombres. Uno de ellos de nacionalidad extranjera, incau se incauta aquí una pistola calibre 7.62 y un, un revólver calibre 32 y se inmovilizan dos motocicletas. Esta información se logra también gracias a la participación de la red de aliados de la institución en donde estos sujetos venían hurtándonos las fincas y algunas viviendas en las zonas rurales del municipio de Pelaya y La Gloria. Esta captura se logra en el sector de Besotes del municipio de La Gloria. De los dos capturados es importante resaltar lo siguiente, que tienen antecedentes por hurto, por tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego. Pero aquí es trascendental que luego logramos establecer de que uno de estos cuatro sujetos, alias el indio, es comandante de la comisión del Frente Camilo Torres Restrepo del LN, que es una persona reconocida legalmente o formalmente dentro de esta estructura criminal y que pertenece a las redes de apoyo del ELN. Información brindada por integrantes de la red de aliados da cuenta de la presencia de un grupo de delincuencia común que se dedican al hurto en fincas y viviendas en zona rural del municipio de Playa y La Gloria Cesar, ante lo cual la Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para dar con estos sujetos. Es así que se realizaron actividades con policías encubiertos y patrullajes constantes con grupos de reacción policial, lo que permite en las últimas horas evidenciar en la vía troncal de Oriente, en el sector Besotes, jurisdicción del municipio La Gloria, la presencia de cuatro personas en dos motocicletas pretendiendo ingresar a una finca del sector, ante esto se realiza el operativo y se logran interceptar a estos individuos estas cuatro personas corresponden a Ismenia Fuentes Ramírez de 44 años de edad, Carlos Antonio Santa María de 27 años y Crismer Marín Sánchez, nacionalidad venezolana de 25 años Juan Carlos Santa María de 46 años conocido como el indio quien, según información de inteligencia policial, sería comandante de comisión del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Los capturados se movilizan en las motocicletas marca Auteco línea Pulsar de placas BGB 67 color azul y marca Bajab línea Boxer de placas XMG 98C color negro. Al momento del registro se le encuentran un arma de fuego tipo pistola modelo 765 con siete cartuchos y un arma de fuego tipo revólver calibre 32 marca Smith-Wickson con dos cartuchos capturados, armas de fuego, cartuchos incautados y motocicletas inmovilizadas fueron dejadas a disposición ante la Fiscalía URI de Aguachica Cesar por el delito de fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones.